hombre alto me pregunta en el autobús sentado por qué soy un anarquista, muy nervioso y asustado. Me ha debido ver la chapa que llevo en el pantalón. Le miro de arriba abajo. No vaya a ser un fascista, es un hombre ya mayor. ¿Por qué soy un anarquista? Destructora de la autoridad y subversiva del orden social. Y me parece bien. Y me parece bien destruir ciertas cosas. Si destruyes ciertas cosas, puedes construir en lugar de esas cosas. Conozco, o sea, tengo muchos contactos con la gente, pero yo, por ejemplo, si yo tuviera 20 años hoy día, pues me gustaría vivir en una ocupación con jóvenes. No con jóvenes que se estropean, ¿eh? Con jóvenes verdaderamente, porque hay un dinamismo, hay una juventud, un deseo de vivir, una fuerza que nadie puede controlarla, que nadie puede pararla. Yo me gustaría vivir en una ocupación, en una casa ocupada con 10, 15 o 20 jóvenes. Lo que no me gusta es que se destruyan. El suicidio no me va. El suicidarse no me va ni con alcoholes, ni con drogas, ni con historias de esas. Esta gente es, yo tengo esperanza en ellos, porque es de ahí la mayor parte de la otra gente, todo el mundo está muy acomodado. Pero ¿cómo es posible que de un albañil pueda surgir esto? Yo no estaba hecho para hacer asaltos de bancos. Se hicieron porque no había más cojones que hacer. Todo el mundo sabe ya que tú eres un anarquista, porque eso salta a la vista y no hay nada que aclarar. Lo que pudiste hacer lo hiciste todo con creces. Eso quiero cantar a los cuatro vientos, que no importa en qué momento, en mi casa podré entrar, en mi casa podré entrar, cualquiera que sea izquierdista. Se podrá quedar.